Bienvenidos y quiero decirles que este es el primer acto dentro del 50 aniversario de la creación de este Museo Diocesano y por ello hemos programado pues, una serie de actividades, una o dos cada mes, relacionadas con los contenidos del museo, pero también con otros otras obras artísticas, fundamentalmente que estén fuera del museo y que formen parte del patrimonio de Cantabria. En el caso de hoy, vamos a tratar sobre la escultura del antiguo monasterio de Santa María la Real de Piasca, que es sin duda la escultura románica más importante, no solamente de Cantabria, sino posiblemente de todo su entorno, no digamos ya País Vasco o Asturias, quitando la Cámara Santa de Oviedo, evidentemente, que es un maestro muy parecido a este, pero el norte de la provincia de Palencia, que a veces está llevando la fama por la publicidad, más que por otra cosa, pues se deriva precisamente de esto de Piasca. De todas formas, no quería empezar todavía la charla, sino simplemente invitarles a pasar al claustro, que es donde tenemos verdaderamente la exposición. Y muchas de las piezas que vamos a hablar de ellas, y fundamentalmente las tres piezas que nos hablan de la música, pues están expuestas en el claustro, son las verdaderas, son las originales, con lo cual vamos a ir un momento a verlas y después ya sobre ello vamos a dar la charla, si les parece bien. El monasterio de Piasca se encuentra a unos 10 kilómetros de Santo Toribio hacia el este, pertenece por tanto ya al valle más cercano a la provincia de Palencia, pero relativamente cercano del núcleo de la comarca de Líbano. Está rodeado de pequeñas colinas y al fondo, como ven, es Peña Sagra, que es una derivación de los picos de Europa. La iglesia, que es lo que queda en parte del monasterio, es una gran iglesia que tiene dos fases de construcción. La primera sería la románica, o de este final del románico, y que sería más o menos hasta esta altura. Pero en el siglo XV se elevó como un piso más, para colocar bóvedas de crucería en el interior, y entonces los canecillos que estarían en esta línea y en todas estas, primero estarían en esta línea baja, que sería el alero primitivo del tejado, pues se colocaron en la parte superior. Esta es la fachada norte, al oeste la puerta principal y al sur, contraria a esta, sería la puerta del cuerno, el cuerno epístola, o sería la puerta del claustro. Aquí vemos la fachada sur, precisamente, y la oeste. En la fachada principal está la gran portada,
con una hornacina que tampoco es original, sino que se rehizo en el siglo XV, y después la otra portada más pequeña, que es la que utilizaban los monjes que vivían en este espacio, que era el claustro y que realmente descubrimos hace unos 10 años al hacer unas excavaciones. Todavía queda como residual de todos los diferentes edificios que componían el monasterio, con el claustro en el centro, este edificio de la izquierda, en el cual ven, de la derecha suya, no, de la izquierda también, sí, suya, este, que se utilizó como casa pastoral, pero sí que forma parte de la de las antiguas dependencias. Bueno, el monasterio tiene unas particularidades desde su inicio, que es que surge en el año 930 por un pacto monástico. El pacto monástico es simplemente una norma de convivencia que firman una abadesa, en este caso, la abadesa Ailón, con 39 monjas y unos 20 y tantos, porque está cortada la página y no se sabe exactamente cuántos serían monjes. Este pacto dura hasta que la orden benedictina, que no admitía estos monasterios dúplices, se hace cargo del monasterio, y entonces las monjas son enviadas a León, a San Pedro de las Dueñas, y los monjes se quedan en Viasca. Empieza ya esa discriminación por sexo, ¿no? Porque mandan a las monjas lejos, eran las primeras que habían estado allí. Pero bueno, no entremos en temas. A partir del siglo XII, como hemos dicho, dependerá ya del monasterio de Sahagún y la construcción del nuevo templo, porque habría otro anterior, evidentemente, es de 1172, según esa placa en latín, con una, bueno, pues una paráfrasis muy, muy interesante, pero que no es cuestión de explicarlo ahora. Fue reconstruido, mejor dicho, ampliado en 1439. Sabemos que el claustro sí que es reconstruido porque se habían caído algunas de las dependencias. Hay que tener en cuenta que Piasca está en una ladera, y entonces sí que ha habido algunos corrimientos de tierra que han hecho que se vaya deslizando la ladera, y en concreto la parte del claustro es una de las partes más bajas, y sabemos que primero la cocina estaba en el lado este y la tuvieron que poner en el lado sur, y otras dependencias también. Hay reformas barrocas, entre ellas reformas del claustro, pero también en la iglesia pueden ver todavía en fotos antiguas que tenía un piso más de lo que tiene ahora, y ese piso era para celdas. Eso quiere decir que el claustro estaba ya arruinado y que los pocos monjes que quedaban ya en el siglo XIX, cuando se produce la desamortización, pues viven en las celdas encima de la iglesia. Bueno, aquí vemos un parecido. Este es el pasillo, el soportal que da acceso por esta puerta al claustro. Sería la puerta principal del monasterio, porque había un muro entre la iglesia y este edificio que impedía que los fieles pudieran acceder salvo a la iglesia por esta puerta principal. Bueno, los canecillos de los dos ábsides que tiene la iglesia, tenía tres, pero el tercero, que sería similar a este primero de la epístola, se sabe que se arruinó también porque por debajo de la iglesia pasa un río. Había una fuente delante de la fachada y hay pues unas concesiones del obispo de Palencia, que era de donde dependía primero, después de León, el monasterio, para recoger donativos para poder desviar
ese río que pasaba por debajo de la iglesia y que hizo que se cayera el ábside. Incluso ahora también se ve que hay un pequeño desplome dentro de la iglesia. Este sería el ábside mayor. En el momento en que se quitan los canecillos para hacer las reproducciones y se sustituyen simplemente por esas vigas para mantener el tejado. Bueno, el maestro Cobaterio. Cobaterio es el nombre que se le da al maestro que hace la fábrica en esa inscripción de 1172. Sin duda procede de Francia, porque en concreto de Borgoña, porque no hay una calidad de escultura en ese momento aquí en España, en Castilla, que es donde se estaba desarrollando fundamentalmente el románico, que nos permita decir que es castellano. Y sin embargo, todos estos escultores que hemos citado, el último maestro de siglos, el de San Isidoro León, el de Carrión de los Condes, la portada de Santiago y la fachada con el Pantocrátor, el friso del Pantocrátor y los apóstoles, o el propio maestro Mateo del Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela, que es 16 años posterior a Piasca, pues todos esos, igual que el de la Cámara Santa de Oviedo, son maestros que proceden de Francia. Pertenece, como digo, a un grupo de escultores del románico internacional. ¿Por qué románico internacional? Porque es el románico que recoge, por una parte, la tradición de la iconografía o de los modelos del primer románico, lo relabora y forma estas grandes iglesias. Se puede hablar también de un románico barroco ya en un último estadio, y por otra parte también recoge elementos del gótico que ya está surgiendo en Francia. Características de su escultura, pues son fácilmente diferenciables de la escultura anterior y de la que se estaba haciendo en ese momento en Castilla. Es la tendencia narrativa, tanto en escenas como en contenidos. Las escenas se representan con numerosos personajes y además están formando un friso. Es como una lectura horizontal que va desarrollando en el mismo capitel dos o tres escenas diferentes. Eso es muy propio de esa época y comienza a aparecer en Francia. Y lo mismo los contenidos, que ya mezclan elementos de la iconografía anterior. Ya veremos como hay animales fantásticos, etcétera, hay muchas escenas evangélicas, pero también hay escenas cotidianas de la vida de la época, de finales del siglo XII, con lo cual, y de la vida profana, se puede decir, con lo cual está claro que están recogiendo ya una tendencia que es claramente realista, de época, y por tanto está más cerca del naturalismo gótico. El programa iconográfico está muy definido, sobre todo en las portadas, porque la portada principal del templo está dedicada fundamentalmente a la gloria, en su parte superior. En los capiteles, todavía, a la izquierda está animales fantásticos, pero de signo maléfico, y a la derecha está ya la redención a través de la visitación e incluso la Sagrada Familia, se puede decir, San José, la Virgen y el Niño. Y una estatua columna con la imagen de San Miguel, que es el triunfador sobre el demonio, ¿no? Y en la parte superior, donde aparecen ya las arquivoltas, pues están todo relacionado con la gloria, ¿eh? Está de nuevo el triunfo de San Miguel sobre el demonio, está el león como símbolo de Cristo, y después escenas narrativas de músicos o de personajes de época, retratos posiblemente del abad de ese momento, que nos dicen, y después flores de acanto, hojas de acanto, símbolo de la eternidad, que nos dicen que eso es el cielo, ¿no? Sin embargo, la portada lateral es una portada que es la representativa de la tierra. Es donde viven los monjes, por donde entran o salen del claustro, y son oficios medievales. Está el oficio de tejedor, está el
oficio de herrero, yunque, está el oficio de escritor, y después aparece una escena que veremos cómo está relacionada directamente con lo musical, y otra pareja de monjes cantando también música. Por eso este programa tan elaborado no es propio de un escultor regional, ¿no? De ámbito comarcal o regional, que se fija en cosas que ha visto y lo repite sin, muchas veces sin saber en qué lugar hay que poner unas cosas y otras, ¿no? Sin embargo, alguien que sabe distinguir claramente, que se ve que hay detrás un contenido teológico, pues evidentemente es un artista culto, y que en ese momento, evidentemente aquí en Cantabria ni en todo el norte de España había. Y por otra parte, como decía, la mezcla de esos temas primitivos del románico, los animales fantásticos, monstruos, etc., junto con temas cotidianos, como son en este caso pues los oficios de la época. Por tanto, podemos hablar ya de una escultura protogótica. Esto sería el inicio, por tanto, del nuevo estilo, el gótico, que se basa ya en estos supuestos. Y también la búsqueda de esa interpretación simbólica que era todavía propia del románico. Bueno, aquí ven en lo que les he comentado, en esta parte izquierda están animales fantásticos, anfisbenas, monstruos, centauros luchando, etc. Y aquí están precisamente capiteles relacionados con el nacimiento de Cristo y otros capiteles vegetales. Y en la única arquivolta decorada pues aparecen, como digo, la lucha del bien y el mal, que sería San Miguel, el guerrero este, balanceando a un dragón que está aquí, el león de Cristo, y después músicos y personajes importantes de la época, quizá el conde de Liébana, el prior del monasterio en ese momento, y después todo lo demás, sillares que están representando vegetales y fundamentalmente el acanto, que es el representativo de la eternidad. Lo mismo que en todos estos roleos que hay en la parte superior. Sin embargo, en el lateral vemos los oficios artísticos, y aquí ya aparecen una escena de tres personajes, que luego lo veremos. Aquí hay una figura femenina, dos figuras, una pareja besándose. Aquí están los otros dos personajes, uno masculino que está tocando pues una especie de rabel, podría ser también una fídula, no está bien representado, y también está muy deteriorado. Y por otra parte, en un sillón, en una silla, está sentada una figura femenina. Y dos parejas de monjes cantando. Tienen un pergamino extendido, los dos, por parejas, y se ve claramente que es de un oficio. Bueno, aquí en este cimacio aparece la famosa caza del jabalí. Bueno. Hay, por tanto, unas características muy claras que vinculan esta escultura con esta época. Realismo expresivo, virtuosismo técnico, temática religiosa, moral y profana, y social profana, ¿no? Esa diferenciación que hemos dicho de las dos portadas, ausencia de temas sexuales explícitos, aunque ya veremos cómo sí que puede haber sexualidad implícita, superación del bien, es decir, de las virtudes y el mal, los vicios, que era lo fundamental en todas las iglesias románicas de la época, contraponer las cosas buenas y las cosas malas, los símbolos del bien y los símbolos del mal, ¿no? Fundamentalmente son las virtudes por un lado y los vicios por otro. Temática mundana en el exterior, las tentaciones, mientras que en el interior hay
prácticamente toda la escultura es religiosa, entre ellos pues ese capitel famoso de la adoración de los Reyes Magos. En el exterior están, salvo las portadas, prácticamente todos los canecillos sí que hacen referencia a las tentaciones. Y hay también influencia del Apocalipsis y de los Beatos, la bestia y los ángeles sujetando los cuatro vientos, que también veremos y que aparecen en esas metopas del alero del tejado. Y temática vegetal muy abundante, pero sobre todo muy simbólica también, relacionado casi siempre con la eternidad. Un tema claramente de esta época sería la temática relacionada con el amor cortés, el amor platónico, el amor idealizado, que era difundido por los trovadores. En este momento, precisamente coincidiendo con estas fechas en la segunda mitad del siglo XII, vive Bernard de Ventador, quizá el más famoso de los trovadores, que está al servicio de la reina de Francia y después de Inglaterra, Leonor de Aquitania, y que es del que se ha conservado también más música. Si recuerdan algunos que vinieron, en septiembre tuvimos aquí precisamente un concierto con música de este músico, ¿no? Con una chica, Paloma Botella del Arroyo, soprano, y tocaba el arpa, ¿no? Un arpista, Manuel Vilas, muy buenos ambos, ¿no? Bueno, este es el capitel del interior al lado del altar, que es la adoración de los Reyes Magos. Sin embargo, en el exterior aparecen ya todas estas metopas entre los canecillos, el ejemplo de los centauros luchando, muchos capiteles vegetales, pero que a veces surgen con animales monstruosos o fantásticos. Referencia a la flor de cuatro pétalos, que suele ser Cristo. Este perro lamiéndose el lomo, está en un canecillo que le tenemos ahí. Entrelazos de vegetales, pero siempre a cantos. Aquí aparecen los grifos, hipogrifos con forma de caballo. Aparecen en un cimacio también los, ¿cómo se llaman estos? Los basiliscos, que eran unos pájaros, pero que acababan en cola de serpiente, que tenían esta cresta especial y que mataban solamente con la vista, solo con mirar ya causaban la muerte. Entonces aquí se ve esta lucha del bien arquero contra el mal. Bueno, y pasamos ya a la música, que tiene esta doble vertiente. Por una parte la celestial, que sería la relacionada con la fachada principal, y por otra la terrenal, que sería lo que podemos llamar en ese momento el amor cortés. Se puede decir que se divide en tres, que hay tres facetas. Por una parte el canto, con esas parejas de monjes que hemos visto, los instrumentos de cuerda, que puede ser frotada o pulsada, hemos visto las fídulas y hemos visto el arpa, el salterio, que hay que interpretarlo según su ubicación. Quiero decir, lo hemos explicado un poco antes, si vemos que una bailarina está entre dos instrumentos, está claro que eso es una bailarina y no es una acróbata. Pero si hay capiteles, o en este caso canecillos, que están dispersos y que no tienen relación unos con otros, pues puede tener otros significados, ¿no? Y claramente, siempre que no esté el músico en el cielo y con un instrumento de cuerda, es que es la tentación, porque la música estaba considerada como un bien mundano y que incitaba hacia el pecado. Y en este caso, una forma de incitar al pecado es la bailarina, la danza. Precisamente solo danzan las mujeres,
no hay danzarines hombres. Y siempre suelen estar medio desnudos, y el desnudo era siempre, bueno, a veces desnudos enteros, desnudas. Y eso es lo peor, porque se equipara a la mujer, pues la mujer de mundo, mundana, puede ser una prostituta, etc. Entonces eso es el inicio claramente del pecado. Y a veces hay percusión también, panderos, acompañando también esas danzas. En este caso, en Piasca hay dos panderos, aunque están en otro, son canecillos también en la parte superior, pero no tienen bailarines, puede decir. Bueno, aquí ven en primer plano mejor estas parejas de monjes, por una parte, y después la otra escena que se desenvuelve en tres sillares, que son, estos son los monjes, como ven, son los más deteriorados, porque en esta parte, bueno, no vamos a entrar en detalles, es la parte que le da más el sol al sur, pero por otra parte en Piasca, como saben, pues hay grandes heladas, un clima bastante frío, y esa contraposición entre la cristalización del frío, del relente, del rocío, y la desecación rápida a causa del sol, pues produce esta erosión. Sin embargo, estos otros están en la fachada principal y ya ven que tienen hasta otro aspecto diferente. Los instrumentos están perfectamente tallados, ellos mismos parecen retratos y podrían formar parte, pues, de los ancianos del Apocalipsis, ¿no? O estos otros, que también son dos hombres que están tocando un salterio, que es un instrumento claramente angelical, celestial. Eso está en la portada principal. Bueno, esto es lo que acabamos de ver. Bueno, era para explicar esta doble vertiente. Por una parte, sacra y profana, según su localización dentro del programa iconográfico. Diferenciación de los instrumentos, que es lo que explicábamos antes en el claustro, entre cultos y populares. Hay otro personaje que puede tener ese un rabel, que está claro que no es un instrumento celestial, sino popular, ¿no? Y después, esas referencias a la época por la fidelidad en que se toma el modelo del que se extrae en la escultura, ¿no? La fíbula de cinco órdenes, que es nueva, no ha aparecido en España ninguna antes que esta de Piasca. Hay otra parecida, pero que puede ser posterior y que no está tan clara, la quinta cuerda, en la portada de Santiago de Carrión de los Condes, y otra en el Pórtico de la Gloria, que tampoco se puede equiparar a esta en fidelidad y que sería 16 años posterior. Y después el arpa salterio, que también es un arpa que no existía en esos momentos en España. Por ejemplo, este tiene más pinta de rabel que de fíbula, ¿no? Y esto estaría relacionado con la escena siguiente, que es relacionado con el amor cortés. El amor cortés es la nueva forma de abordar las relaciones sexuales desde la literatura y la fantasía. Es totalmente diferente de lo que se estaba haciendo hasta ese momento, en donde el sexo era todo totalmente despreciable, y además el origen del pecado, desde la propia interpretación que hace San Jerónimo del pecado original, ¿no? Por el sexo vino el pecado al mundo, sobre todo por la mujer, claro. Bueno, aquí mismo en Santillana, en la Colegiata, hay el único capitel que tiene referencia con la Biblia es el de Adán y Eva en el paraíso, y está el árbol, Adán y Eva, que además le está dando la serpiente, le está dando la manzana a Eva, pero es que la serpiente parece que sale de la propia vagina de Eva, es decir, que lo tiene todo en la mujer. Frente a este, bueno, nunca se hablaría de amor tampoco, ¿no? Sino exclusivamente, pues, de
ese pecado que sería la lujuria. Y frente a esta interpretación, que no solía aparecer en las iglesias, aparece esta otra, que es la de el amor cortés, que en este momento, como ven, está claramente representado por los trovadores, y en concreto por este que nos cae más cercano, que sería Bernard de Ventador. Bueno, sus inicios son... Es muy bonita la historia de este señor. Se enamoró de la esposa de su patrón, tuvo que emigrar, pero porque tampoco estaba permitido el amor libre, evidentemente, ¿no? Bien, esta es la escena que acompaña a esa otra del músico con la mujer sentada en una silla. Y es otra mujer, no sé si podría relacionarse pues con el personaje de la Celestina, ¿no?, que facilita las relaciones entre los enamorados, ¿no? Y claramente un beso, pero un beso pues muy pudoroso, ¿no?, el hombre por una parte y la mujer. Es una pena que esa arenización que se está produciendo de la piedra esté destruyendo un poco los rostros, ¿no?, de los personajes. Aquí lo ven más cerca. Y sí que están policromados, ¿eh? Incluso los labios siempre suelen estar pintados de rojo, de ambos, ¿eh?, de otros personajes también. Esta es la otra escena en que se ve al trovador tocando con el arco y una figura femenina con el pelo largo, sentada en un sillón, escuchando. El resto son... bueno, esto es como estaba en el alero del tejado. Aquí tienen el arpa, salterio, aquí tienen la fíbula, la cuerda quinta por fuera es sexta, le falta el dedo pulgar para tocarla, y a la derecha de la fíbula estaría la danzarina. Aquí ven en detalle, que ya lo hemos visto en la realidad, ven claramente en la cuerda como sale hacia afuera, y aquí estaría el dedo pulgar de la mano. Las cuerdas del arpa también se ven claramente cuántas son. Aquí ven la postura perfecta, que es muy difícil, que tallar esto. Ven cómo está punzando la cuerda. Estos son otra vez los de la otra fachada, para que vean la contraposición de unos instrumentos y de otros. Y otros elementos que aparecen también de tipo musical sería, por ejemplo, este de la derecha suya, que tiene una pandereta y tiene también una baqueta, lo que pasa es que en esa no se ve. Al lado está la cigüeña mordiendo la serpiente, que es también una representación del bien y del mal. Aquí ven, he forzado un poco la luz para que se vea la baqueta que está tocando la pandereta. Y también ya en el crucero se encuentra este especie de mono, ¿no?, que está tocando un instrumento de viento también, una flauta o así. Los instrumentos de viento eran típicos de los juglares, no suelen ser tampoco celestiales, y por tanto pues sería, y por eso posiblemente también le ha puesto todavía esa cara de mono. Hay muchas representaciones de animales tocando instrumentos. Bueno, esto es una interpretación de por qué la música profana y lo que significa, ¿no? Lo que pasa es que igual vamos mal de tiempo, sí, muy mal, con lo cual igual lo hacemos en otro momento, porque esta sería la justificación teológica de por qué se plantea esto en este tipo de escultura, ¿no? Pero todo es relacionado con textos de la Biblia, textos de los Santos Padres,
y fundamentalmente relacionadas con la mujer y la lujuria. En el caso de la mujer, pues miren qué dos textos más especiales de la propia época, de esta segunda mitad del siglo XII, Bernardo de Cluny, un monje que vivió precisamente en el monasterio de Cluny y que dice: la mujer es toda carne, una bella putrefacción y un delicioso veneno. Insiste también en lo efímero de la belleza femenina, que propicia con su sensibilidad los castigos del infierno. O Hugo de San Víctor, que es uno de los grandes filósofos de la Escuela de París del siglo XII, cuando está surgiendo la escolástica en París, pues dice que por su belleza visible la mujer inflama los deseos de la carne por la caricia de su armoniosa palabra, corrompe el espíritu pero pasa como todo lo demás. En el infierno el perfume se mudará en pestilencia, el cinturón se tornará en cadena, la abundante cabellera cederá paso a la calvicie, un cilicio reemplazará al corsé. Allí será el reinado del eterno gusano del fuego, de la podredumbre, el tormento sin fin. Y de ahí viene esta representación de la danza que significa todo esto, que estaba vigente en la época, ¿no? La mujer posee un espacio físico, que es el hogar, y al salir a la calle se convierte en una mujer pública, por eso se toma la juglaresa como modelo de las relaciones deshonestas y se convierte en un objeto de condena, no solamente por su atractivo, sino por lo que conlleva su propia profesión. La normativa eclesiástica repite incesantemente a los clérigos que no deben frecuentar su compañía ni invitarlas a comer a sus casas. Bueno, y que la danza siempre está ejecutada por mujeres, lo cual significa que era una costumbre muy arraigada. La danza, siempre ejecutada por mujeres, es fruto, es una exhibición de... bueno, está mal redactado, lo he hecho de prisa, una exhibición curiosa del cuerpo similar a la de las meretrices, siendo el paradigma de la bailarina prostituta y seductora que ya estaba en el Nuevo Testamento con Salomé, según San Juan Crisóstomo. Salomé, la bailarina que le pide a Herodes la cabeza del Bautista, ¿no? Aquí la tienen curvada, es muy difícil también esculpir este escorzo. ¿Lo han visto? Como ven, está al lado de la fídula. En este caso, no, estos son los he tomado de Rebolledo la Torre. Es un pueblo de la provincia de Burgos que firma también la escultura Juan de Piasca, que 16 años después que el maestro de Piasca, y que imita, como ven, igual, la danzarina esta, un poco más tosca, pero es igual que la de su maestro, posiblemente. Y, muy importante, el pelo. El cabello femenino tiene ese gran poder erótico que ha predominado en todas las épocas, hasta hoy prácticamente, y que bueno, tiene una significación muy clara, ¿no? De hecho, en el Apocalipsis, cuando San Juan describe a las langostas, dice que son semejantes a caballos aparejados para la guerra y tienen cabellos como los de las mujeres, y en las ilustraciones le pone los cabellos de melena, pues claramente como tienen estos, que en este caso, como ven, pues tienen esa forma, por una parte de sol, pero también, sobre todo, yo creo que se parecen más a llamas del fuego, y que además esto aparece mucho en las figuras de los diablos, este tipo de cabellos. Bueno, es la misma idea, eso es lo que he explicado. Bien, después los temas heredados del Apocalipsis.
que de alguna forma suponen incidir en esta referencia al mal dentro y a la tentación dentro de estos canecillos en los ábsides, serían la bestia y los ángeles sujetando los vientos. Vi a la bestia que surge del abismo, vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos, 7 cabezas, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre de blasfemia. Y la bestia, que era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león, y le entregó el dragón su poder y su trono y gran potestad, y admirada toda la tierra se fue tras la bestia y adoraron al dragón porque había dado la potestad a la bestia. Eso lo veremos ahora, es una de las metopas, y lo mismo, y también otro canecillo. Y otro que es el tema de los ángeles sujetando los 4 vientos, que es un poco el bien frente al mal. Vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra que frenaban los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Y vi otro ángel que subía del sol naciente teniendo el sello de Dios vivo, y clamó con voz poderosa: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos marcado con el sello en su frente a los siervos de Dios. Esta es la bestia, como ven, surgiendo del mar, ahí están los peces, ¿no? Y el dragón, que le da el poder a la bestia. Y esta es la representación en Piasca, un dragón con 7 cabezas, muy deteriorado por la erosión. Y este es otra referencia a Beato y al Apocalipsis, que son los 4 vientos, llevan los vientos en la mano, los 4 ángeles, para que no soplen deteniéndolos, ¿no? Y que aquí están representados por los cuernos, esos que tienen los ángeles cogidos. Bueno, y las sirenas, evidentemente, es representación del mal, siempre la tentación, ¿eh? Por muchos motivos, también desnudas, medio cuerpo para arriba, etc. Bueno, este es lo mismo que antes. Bueno, también con las, son alusivos a la lujuria, se representa con sus largas cabelleras desplegadas. Aquí ven, también desnudas. Hay 2 sirenas dentro de los canecillos de Piasca. Bueno, aquí la explicación de por qué aparecen las sirenas, y después otros temas propios de la época, como serían ya para completar esa lucha, la caza del jabalí, con un perro detrás azuzando al jabalí. Y esta es la bestia otra vez, el dragón, con ese cuerpo de león, le falta toda la parte superior de la metopa. Aquí aparecen 2 canecillos, que uno claramente es muy realista, es una figura que podría ser quizá el propio escultor, y que se empieza a representar en ese momento en los monumentos. El propio maestro Mateo se representa arrodillado justo detrás de la columna del Pórtico de la Gloria, ¿no? Y que la costumbre es que los niños se den cabezazos contra la cabeza del maestro para que a ver si se le pega algo, ¿no? Y bueno, otro aspecto que descubrimos al desmontar todos los canecillos y metopas, en concreto esta que es la de los centauros, pues aparecen esos dibujos que son como bocetos previos grabados que hace el escultor. Y como ven ahí en concreto, pues está dibujando totalmente el anca del caballo. Bueno, esto es lo que quería transmitirles, no sé si ha quedado claro, quizá me he ido un poco de prisa, pero es que se nos está echando el tiempo encima con la explicación previa, y ya vamos a dar paso a la segunda parte de este acto, que es, como siempre, pues un pequeño concierto en donde vamos a oír música precisamente de esta época también, más acompañada de otras músicas relacionadas con Santa María, porque es la advocación del propio monasterio Santa María de Piasca,
y que va a estar a cargo pues, de dos amigas, compañeras, conocidísimas a estas actividades, como son Maite Alcalde, al Harmonium. Teníamos un problema, que este Harmonium que hemos traído y que estaba prácticamente restaurado, pues con la humedad que hay aquí en este pueblo, pues hay veces que alguna nota se traba, por lo cual vamos a utilizar el otro Harmonium, que es un poco más fuerte, más duro, no de tanta calidad como este otro, que ya en verano seguro que no tiene problemas y le oiremos. O también van a tocar con esta pianola algunas canciones ya románticas propias del repertorio que también van a cantar. Entonces ya invito a las dos protagonistas, Maite Alcalde y Belén Herrero, soprano, a que ya pues tomen sitio en sus respectivos lugares.